Y bueno, con la sabiduría y la experiencia que tienen ellos, pues hemos ido tirando para adelante y ha sido posible pues, lo que estamos haciendo. Los objetivos, desde el principio, son bastante claros. Nos gustaría ser un espacio para desarrollar a las personas con enfermedad mental. O sea, queremos que sea una finca terapéutica para personas con trastorno mental. Perdón. También queremos que sea un centro de investigación para la agricultura ecológica, porque en este clima no hay mucha investigación, porque somos una zona muy no muy apta para grandes extensiones de agricultura, por lo cual veíamos una carencia ahí. Y ya desde Biolur y otras asociaciones ya llevan 30 años cultivando en ecológico y sería una necesidad de investigar y tener un sitio pues, para hacer pruebas que son interesantes del sector ecológico. Lo que he dicho antes, otro de los valores importantes de Cadaleco es que promovemos ¿no? la agroecología. Y ahí pues, tenemos que las personas y luego también todo lo que producimos lo queremos comercializar por vías directas, vías rápidas y bueno, intentar conocer muy bien al productor y tampoco queremos producir para venderlo muy lejos ni que tampoco es nuestro objetivo. Vale, y otra cosa muy importante que la habéis dicho vosotros dos también, queremos que sea una actividad económicamente viable para que pueda ser independiente y para poder garantizar que nuestras bases, nuestros objetivos, que pusimos desde el principio, se lleven a cabo. O sea, que no se desvirtúe el proyecto o porque ha entrado más gente o porque de repente nos financian a otras personas. No, queremos que sea pues lo que es. Bueno, nuestra finca, para los que quieren visitar, estamos a 5 minutos de aquí. Y como veis, en esta diapositiva, bueno, estamos situados al lado del río Urumea. Son las riberas del río Urumea. Tienen la desventaja
de que puede ser inundable, de hecho ya se ha inundado más de una vez, pero decidimos que no nos íbamos a movernos de sitio y ahora de aquí en adelante todos los temas, todas las reformas que hacemos, las hacemos pensando en que puede ser inundable. Es verdad que también había mejoras diseñadas aquí y se han llevado a cabo y parece ser que han mejorado el tema de las inundaciones. Esta zona, bueno, llevan años, yo creo que cientos de años, que han sido pues ribera y ha sido huerta. Entonces nosotros lo que queremos es que sea, siga siendo así, que siga así. Está muy cerca del casco urbano, es un poco peculiar porque somos una finca que nos dedicamos a la agricultura ecológica, pero no estamos en un entorno puramente rural. Entonces, bueno, pues llega, o sea, puedes ir rápidamente en tren, en bus, en cualquier cosa. Bueno, nuestra finca, esta sería nuestra finca ideal. La zona, veis, clara, es un terreno que todavía no conseguimos que nos lo alquilen. Pero bueno, todo lo demás, en 3 años, por arte de magia, pues no sé por qué, los astros se han juntado y nos han ayudado y ya tenemos casi toda la finca ideal. ¿Por qué este tamaño? Pues queremos que esta finca fuera visitable, por ello hemos hecho un recorrido circular alrededor y bueno, entre, aparte de la huerta, que la podéis ver, tenemos otras instalaciones, como la tienda, los invernaderos, tenemos todo el tema de la casa donde bueno, los usuarios de rehabilitación están, hacen sus tareas, tenemos una pequeña sala de exposiciones, tenemos el almacén, todo el almacenaje de la maquinaria, pero aparte de eso, nos gustaría que fuera una finca abierta, ¿no? La gente que pueda ir en cualquier momento, solos, en familia, o sea, que se pueda visitar. Tanto gente particular como cualquier ente. Entonces, la parte central es donde están las instalaciones y lo que está en verde y en marrones serían las tierras. La parte derecha, donde pone a ver si está en línea, esa zona antiguamente era un vivero abandonado. Entonces había una especie de bosque no muy bien cuidado y hemos llegado a un acuerdo con el ayuntamiento y lo que hemos hecho es una parte tirar el bosque para hacer huerta y en el resto iremos repoblando con pues, plantas autóctonas. Bueno, la finca, para que bueno, aquí se vea muy bien, tenemos como 25.000 metros cuadrados de tierra para cultivar y aparte tenemos 1.400 metros cuadrados de invernadero. Y la zona, unos 600 metros cuadrados son de la zona de la tienda, que veis ahí en la foto. Ahí ahora estamos haciendo también vivero ecológico, intentamos producir nuestro propio plantel y bueno, cerrar un poco los ciclos. Lo ideal sería también hacer nuestra propia semilla o por lo menos ir en esa zona. Veis la entrada. Bueno, esto sería un poco la huerta, los túneles. Bueno, hay túneles que son muy modernos y hay otros que no. De hecho, bueno, unos túneles no son súper bajos porque pasaba el tendido eléctrico y cuando hicieron toda la obra, Miguel de Oro les dijo que bajaran como 1,5 metros, 2 metros la instalación. En fin. Bueno, lo más importante de nuestro proyecto es la gente, ¿no? La gente que trabajamos ahí, todos los socios fundadores, los usuarios, la gente que ha estado de rehabilitación y ahora pues, está trabajando con nosotros. Entonces es vital cuidar a estas personas pues, para que tanto todo funcione correctamente. Bueno, la actividad. Tocamos un montón de campos, entonces entiendo que tenéis dudas y que lo volvemos a hacer. La actividad económica está basada principalmente, por un lado, en el grupo de consumo y con el grupo de consumo lo que concebimos es la divulgación de la agricultura ecológica y una alimentación sana, que es lo que promovemos. Por otro lado, ellos también, yo creo que son gente que indirectamente se sensibilizan con la salud mental
porque saben de nuestro proyecto y están al día. Luego, económicamente también es un ingreso importante mensual y fijo, porque la agricultura es bastante estacional, entonces es complicado. Es complicado eso. Y luego, aparte, los utilizamos, bueno, ya ellos ya lo saben, pero los utilizamos como conejillo de indias para todo el tema de la experimentación. Si probamos hortalizas de otros países que nos parecen que funcionan bien aquí, pues vemos, les ponemos recetas, les ponemos una lista de todas las verduras que van a tener, y entonces ellos, como son, bueno, son muy abiertos los de nuestro grupo de consumo, estoy muy extrañada porque los vascos en general con la comida somos bastante pragmáticos, pero estos no. Entonces prueban con las hortalizas nuevas, entonces vemos qué aceptación tienen y eso también lo trasladamos al sector. Pues decimos, uy, decimos, pues mira, hemos probado el pak choi. El pak choi ha tenido un éxito brutal. Entonces la gente pues se anima, los agricultores, los caseros, pues se animan a poner más de eso. Aparte del grupo de consumo, tenemos la suerte de tener aquí a Donosti, que es referente mundial en la gastronomía, y tenemos pues todos estos restaurantes que son clientes nuestros en alta restauración. E intentamos, bueno, hacer un poco, ver lo que ellos necesitan y adaptarnos un poco a lo que quieren. Para nosotros el tema de la biodiversidad es vital también, por lo cual tenemos muchas variedades de muchas cosas. A veces nos volvemos locos y hacemos, pues, exagerado, pues igual 60 variedades de tomates y luego no somos capaces de conseguir 4 kilos de uno porque hay tanto que no se puede. Entonces puedes ver todo el tema varietal de pimientos, tomates. Intentamos impulsar variedades locales y variedades antiguas, ¿no? Y con ello poner en valor todo el trabajo que generaciones y generaciones de personas desde el Neolítico han hecho seleccionando todas estas variedades. Porque en los últimos años se ha perdido un montón de diversidad, pues ha habido una pérdida brutal de diversidad en la agricultura, y nosotros queremos un poco pues mantener lo que hay y ponerla en valor, y también los restaurantes pues nos ayudan a ello, ¿no? Y los, pues lo pueden al final llevar hasta el final, hasta el consumidor, que vean qué es lo que es. Y cuando lo sirven, decir, mira, este es un tomate de Lechavaleta, que es un tomate local que llevan cultivando aquí pues igual 50 años, 70 años, y que está muy rico, produce menos, tiene este color, tal, pues todo eso. Y como ves, bueno, experimentamos con mucha variedad. Pues aquí podéis ver un abanico de lechugas, podéis ver, bueno, esto luego hicimos un experimento con las crucíferas. Todas estas son coliflores, ¿vale? Para que veáis que no todas son iguales. Las crucíferas, es que es un mundo. Estos son los kale, los pak choi diferentes, el flower sprout, que es una verdura nueva. Bizunas, todas estas son más crucíferas, de hojas para ensalada, rábanos, patatas de colores, bueno, como veis, mucha variedad. Y luego el otro punto para apoyarnos económicamente es la ecotienda, que la podéis ver ahí. La ecotienda tenemos como dos partes, una es donde vendemos nuestro producto, la parte de alimentación, y la otra sería donde vendemos el plantel. También intentamos hacer flora ecológica, pero no hay manera de certificarla porque no hay legislación en la flora ecológica, no hay incoherencias de estas. Entonces intentamos pues hacer nuestro propio plantel, vender y luego también asesorar a toda la gente que tiene huertas urbanas y todo esto. Pues la gente que tenga dudas puede venir tranquilamente. Otro de los puntos importantes para financiarlos son las visitas guiadas. Y aquí es muy importante la divulgación, también con la sensibilización con las personas con enfermedad mental, porque los de rehabilitación nos ayudan a nosotros a hacer las visitas, ¿vale? Sobre todo con niños, porque los niños no tienen prejuicios, por lo cual son unas visitas bastante interesantes en las que ellos opinan sobre la enfermedad mental o opinan de familiares que también tienen, y es bastante enriquecedor. Luego también tenemos visitas para
escuelas de cocina, también tenemos unas visitas con el clúster Bustiona aquí en Donosti y hacemos visitas más turísticas con comida, vamos, les hacemos visitas gastronómicas, digamos. Entonces ver un poco la finca, pero también les damos pues alguna cosa de temporada para que ellos prueben. Y bueno, con el tiempo igual se puede poner otro tipo de visitas que tú puedas ir y recolectar tú mismo las verduras que quieras y comprarlas o ir en familia, bueno, hay mil posibilidades. El impacto social, bueno, ahí os hemos puesto unos datos. El problema de la salud mental es muy grave y vamos a peor. Entonces está claro que hay que hacer un trabajo alrededor de eso. AGIPES, que es la Asociación Guipuzcoana de Personas con Enfermedad, Mental y Familiares, es una de los socios fundadores y son los originales dueños de la finca. Ellos hicieron, bueno, se hizo, desde el principio, se hizo los invernaderos y toda la instalación pensando en una finca, una huerta terapéutica, y luego pues, bueno, hubo problemas, se inundó, se abandonó y luego lo hemos recuperado y se ha hecho Caravaleco junto con AGIPES. Ellos son los que dieron la rehabilitación y bueno, actualmente normalmente pasan por lo menos 30-40 personas por la finca, que son, ellos son voluntarios, las personas de rehabilitación vienen voluntariamente, eso es importante. Hemos conseguido hacer como dos grupos, un grupo que son más de terapia, porque igual ellos nunca van a poder acceder a un trabajo normalizado, pero hay otro grupo que creamos el año pasado de más prelaboral. Es verdad que todas las personas que vienen a nuestro grupo ya tienen, son capaces de estar en un entorno normalizado, y entonces el grupo de prelaboral, lo que hicimos el año pasado fue hacer un curso y de ahí se metieron en la plantilla dos personas. Nosotros tenemos mucho trabajo en verano, en invierno no tanto. Entonces, una de las personas todavía sigue en plantilla y la idea es que con el tiempo, si esto se estabiliza y el proyecto coge más envergadura, pues que personas de la rehabilitación entren a trabajar con nosotros. Y bueno, otros han ido a empezar a trabajar fuera de Caravaleco, en otras empresas, o sea que está claro que funciona y que las personas con trastornos mentales les mejora un montón su vida, pues venir y estar en contacto con la naturaleza y estar activos, tener algo que hacer, les motiva. Bueno, otros colectivos que también pasan por Caravel, bueno, trabajamos también con el Banco de Alimentos para que no se estropeen los productos, como no. Y bueno, todos sabemos, ¿no?, lo que es la agricultura ecológica. El tema es que nosotros sabemos que un agricultor es un gestor de entorno, que ha habido una gran pérdida de diversidad y hay que hacer algo en frente a eso. ¿Veis? Y pueden ver, pues, las verduras durante. Bueno, sabemos por qué la agricultura ecológica, ¿no? Pues porque potencia una flora y una fauna más saludables, potencia la salud y la vitalidad de los suelos y de las personas, como no, tiene mayor capacidad de resiliencia, tiene menores riesgos económicos porque es más diverso y se adapta mejor, digamos, a los cambios, y pues en nuestro caso tenemos una mayor diversificación, ¿no? No nos dedicamos a un monocultivo. Entonces, el tema de la investigación, lo que hemos hecho hasta ahora, el primer proyecto sería, el primer proyecto que hicimos, en serio, fue, nos preguntamos a ver si era viable el cultivo de las crucíferas entre enero y junio en la agricultura ecológica de la Cornisa Cantábrica. Veíamos que en otros países, en esta época, se comía mucho brócoli, poliflor y que se apreciaba mucho. Entonces probamos y es verdad que se puede producir todos estos productos. Y aquí la primavera es bastante mala en la huerta, entonces era una buena salida para los agricultores también, que puedan producir todo esto. Y luego el proyecto que está a punto ya de salir, que pronto lo pondrán en la página web, está todavía sin presentar. Y hemos hecho un estudio de caracterización de diferentes tipos de compost utilizables en la agricultura ecológica y desarrollo de criterios de manejo. Bueno, sí, esto es muy largo, pero bueno, luego ya veréis en qué consiste el proyecto.
Luego también hacemos un poco experimentos básicos de seguimientos de diferentes tipos de cultivos, ¿no? Pues los tomates, pues un poco medir la producción de todas las variedades. Claro, las variedades comerciales producen mucho, pero las otras no tanto. Entonces vemos de las otras cuáles pueden ser más interesantes y todo esto. Seguimos, bueno, hicimos un experimento con las lechugas, con espinacas. Aquí ya nos pasamos todas las actividades que hacemos durante el año, que aquí no hemos puesto todas porque no necesitaría otra presentación solo para eso. Entonces, bueno, fuimos finalistas en el G5 Innova, presentamos el libro de Jacob de Reconcalza Porro, hacemos colaboraciones con Botánica, con tuvimos en Chasfedes, en Guipúzcoa Solidaria, que son diferentes mercados aquí que se hicieron en Donosti, en Biocultura, Bioterra, hicimos también una cata de cordero ecológico y no ecológico, con, que fue una cata ciega bastante en serio con una escuela de cocina. Bueno, concurso de tomates locales, estamos en ferias. Y luego otra. Bueno, otra. A ver. Otra colaboración interesante que hemos fue hecho en el 2000. Desde el 2014 estamos trabajando con Orona y con la cafetería Kilómetro 200, que está situada aquí en Calarreja. Desde el primer momento, Orona justo con nosotros ya acabó. Y nutrimos su cantina desde 2014. Entonces, lo que hicimos es recoger todos los residuos que tenían ellos y hacer compostarlos con estiércol en nuestra finca, y lo que hemos conseguido es cerrar un ciclo que luego en la práctica no fue tan bonito porque el transporte era bastante laborioso, pero bueno, hemos generado 14.000 kilogramos de compost. Luego también, con las visitas, hemos llegado a 251 alumnos, los que fueron los que visitaron el año pasado. Repartimos a 10 restaurantes, que yo creo que van a más. Y bueno, quería solamente mencionar el último proyecto que estamos haciendo ahora, junto con Morona, la Cafetería de Kilómetro 200, Vas Culinari, y luego entre nosotros lo que estamos haciendo es una cuarta nueva artesanal de producción ecológica local a la carta para la reinserción sociolaboral. Entonces estamos haciendo, queremos hacer un centro de transformación de cuarta nueva, pero a pequeña escala, un poco especial, no la típica ensalada. Sin más. Entonces estamos haciendo una cooperación con diferentes. Bueno, ahora eso acaba de empezar y ya estamos haciendo cositas, pero bueno. Y luego, bueno, es muy importante rodearse de buenos amigos y colaboradores y hacer líos. Bueno, tenemos, por suerte, pues tenemos muchos amigos. Y bueno, gracias por venir. Y esto es una foto del mausolán que hicimos después de la inundación que ya. Todos los que vinieron a defender la finca, que se quedó bastante. Y ya está. Y es que no había.